recién llegaste como un postulante. No me refiero a muertos. ¡Regresando con todo! Yo esta temporada vine solo a competir. ¡Último! Tenemos a alguien aquí. Me comentan que es nuevo. En EEG. ¡Israel! Nuevas figuras se suman a la lista de los guerreros. Pónganme a cualquiera, yo lo voy a hacer. Ellos retornaron para demostrar que sigue en pie la guerra. ¿Quieres ser parte de un equipo en particular? ¿Quieres ser capitán de la torre? Podía dejar de pasar por alto mi revancha. Quiero ser capitán de las cobras. Las cobras tienen un capitán. Las cosas no se regalan, uno viene a ganárselas. EEG. Nueva temporada. Y hoy conoceremos a los últimos 5 convocados y a los 2 capitanes de cada equipo aquí, en esto. Desde Pachacamac, los Estudios América, en vivo y en directo. 7 de la noche en todo el Perú. Hoy día es una fecha importantísima para la temporada, María Pía. Así es, Matías, sumamente importante. Porque hoy conoceremos a cada uno. ¿De qué? De los capitanes. Hoy día habrá capitán de los Leones y capitán de las Cobras. Además, conoceremos a los 5 últimos convocados y además definimos equipos. Vamos a ver entonces las camisetas de los equipos. Ahí están. ¡Los Leones! Hoy día esas camisetas tendrán dueños y dueñas también, obviamente. Pero vamos a invitar a pasar. Ahí está mi camiseta de las Cobras hermosas. Vamos a invitar a pasar a los que ya están en esta temporada. Con nosotros, si son. Empieza Nicola Porchela. Viene por acá Paloma Fiusa. El renovado Mario Hart. La bellísima Angie Arizaga. El potro Guti Carrera. Corina Rivadeneira. Mario Iribarre. Dianita Sánchez. El baby Hugo García. Siguiéndole los pasos a Sheila, Patricio Parodi. La bailarina, Miquela. La bailarina, también. El loco selfie, Diego Chavarri. El guacho de los guachos, Facundo González. Y las flamantes contrataciones, empezamos por Joshua Soto. Joshua, ¿acaso su ingreso? ¡Israel! Gracias, chicos. Ya estamos completos hasta el momento. Ahí está Israel Bonzo con un escudo del Perú impresionante ahí. En el polo. Israel Bonzo es el más chiquillo, ¿no? Así es. 19 Hoy se unen 5 más. Hoy día tenemos 5 más y son los últimos, Miteca Producción. Son los 5 últimos para arrancar la temporada. Hoy día, repetimos, división de equipos y sobre todo, María Pía, sabremos quiénes serán los capitanes. Muy bien, chicos, a sus ubicaciones entonces. A formarse, chicos, por favor. Por favor, formen una línea cada uno al costado. Vamos. Ahora sí, voy a invitar entonces a pasar a León y la Cobra, que traen la banda. Que pasen, por favor, la Cobrita y el Leoncito. Son ya unos íconos del programa también. Oye, Mati, ¿pero te has dado cuenta de algo? Sí. En esos cofres no estoy viendo una banda. Estoy viendo 2 bandas. Exactamente. Hay 2 bandas de capitán. Me imagino. No entiendo. Ven, Leoncito. Ven por acá. Quiero ver acá. Hay 2 posibilidades. Una es que el capitán use una banda en cada brazo, cosa que dudo mucho. No. Eso está clarísimo. Van a ver
creo yo, dos capitanes por equipo. Yo creo que esto lo tiene que explicar la persona encargada de decirnos qué es lo que va a pasar. Buenas noches, señores del tribunal. Buenas noches, señores conductores, buenas noches, guerreros. Para mí es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en esta temporada de Cobras y Leones. El tribunal ha tomado una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Y como ustedes pueden ver, en esta temporada, cada equipo tendrá dos capitanes. ¿Dos capitanes? ¿Y a qué se debe esa decisión? Efectivamente, señorita María Pía, esta decisión ha sido pensada debido a la cantidad de guerreros. Ellos serán liderados por dos. ¿Cómo serán elegidos? Exactamente, por favor, ¿cómo será la elección? Nos intriga. Estamos desconcertados, la verdad. El tribunal va a nominar a tres caballeros que postulen a la banda de los leones. Y tres caballeros que postulen a la banda de las cobras. Muy bien, ¿y eso será en ese momento? Así es. Uno de ellos será elegido por el público. Muy bien. El primer capitán será elegido. Disculpe, señor del tribunal, cuando se refiere al público, se refiere a la web. Inmediatamente en la web. Okay. Así es. El primero será elegido por la página web. ¿Y el segundo? Y el segundo será elegido por sus propios compañeros. ¿Ellos van a determinar el segundo capitán? Así es. Si tanto pedían que se les valore el voto, tanto querían que respetemos su decisión, pues eso se hará en esta temporada. Muy bien, entonces, ¿por qué no nos indica cuáles son los nominados, digo yo, para el equipo de los Leones? Así es. Con ello vamos a empezar, señorita María Pía. Y el primer nominado a capitán del equipo de los Leones es el señor Mario Hart. Mario Hart, entonces, nominado a capitán de los Leones. Felicitaciones, Mario. Felicitaciones, Mario. Colócate, por favor, aquí al lado. Al lado de León. A León. Perfecto. El segundo. El segundo nominado es el señor. Patricio Parodi. ¡Buena! ¡Patricio Parodi! ¡Felicitaciones, Patricio! ¡Feliz de que esté entre los convocados! ¿Y él? ¿Hay uno más? Escúchame, Pía, los dos ya han sido capitanes, ¿sabes? Los Leones. Así es. Muy bien, el tercero. Y con este tendrán también una sorpresa. Y también a un capitán. El tercer nominado es el señor. ¡Guti! ¡Que también ha sido capitán! Tres ex capitanes de los Leones. Ahora, rápidamente, ya que ellos son los tres Leones, yo quiero saber quiénes son los tres nominados a capitán por las cobras, por favor, señores del tribunal. ¡Por las cobras! ¡El señor! ¡Nicola Porchela! ¡Histórico capitán de las cobras! Muy bien, Nicola, entonces, el primer nominado. El segundo. Competirá con el señor. Felicitaciones por el triunfo. ¡Hugo García! ¡Hugo García! ¡Hugo García! ¡Felicitaciones, Hugo! Nominado, entonces. ¡Hugo García! Falta uno, por favor, señores del tribunal. ¡El señor! ¡Mario Iribarren! ¡Mario Iribarren! ¡Mario! ¿Quién dijo además?
capitán de las Cobras. Ahora solo depende del público y de sus compañeros para elegir a los dos capitanes que van a liderar cada uno de los equipos. A todos los que están en casa, empiecen a votar. Voten por su favorito. www.americatv.com.p. Por las Cobras tenemos a Nicola Porchela, Hugo García y a Mario Iribarren. Y por los Leones, aquí lo ven, está con nosotros Guti, está Patricio y está Mario Hart. Me muero. Muy bien, entonces, los Leones, por favor, se buscan en la plataforma. Por favor, Cobras también en la otra plataforma que está ahí detrás. Mientras el público va votando. Sí, le podemos decir a las mascotas también que coloquen los cofres, por favor, sobre el pedestal que tenemos en la parte posterior. Ese pedestal tiene las dos bandas. Escúchame, hoy todo puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Muy bien, la página web www.americatv.com.p. Vayan votando. Ustedes tienen la posibilidad de elegir al primer capitán de las Cobras. Exacto. Y de los Leones. Así de claro. Ahí está, miren. Nicola Porchela, Mario Iribarren y Hugo García esperan tu voto. Ahí está Guti, Patricio y Mario Hart. Tremendos, ¿ah? Tremendos. Tremendos postulantes. Señor director, vamos a exteriores porque hoy día terminamos de presentar a los integrantes de esta temporada, María Pía. Muy bien, vamos a exteriores entonces. Y ahí está, se abre la puerta. Ya se abrió la puerta. Qué días que estamos viviendo, ¿ah? Qué nervios, ¿quién será? Todavía hay muchos por presentar, ¿ah? Oye, es verdad. Para mí hay muchos, no sé qué es de Melisa. Faltan muchos. ¿Qué será? De Quina. Michelle Soifer. Michelle. Cachaza. Eyal. Uy, Baladán. Ignacio. Son un montón. Ignacio. Para solamente cinco que quedan. Tiene que estar acá, ¿no? Va a estar solamente en la pastelería. No, oh, por favor, claro. Muy bien. Me indican que ya está saliendo del túnel. Y voy entonces. Bueno, ¿lo recibes o la recibes? Hacia el túnel. ¿Quién será? ¡Qué intriga! ¿Faltan tantos todavía? ¿Será mujer? ¡Ay, ay, ay! ¿Hombre? ¿Será hombre o será mujer? ¿Quién es? ¿Quién es? Voy a frenar aquí y voy a ver de quién se trata. ¡Es mujer! No, ¡obviamente! ¡Es mujer! Por esa caminadita, por ese pasito con el que se acerca. Ajá. Tengo alguna sospecha, pero vamos a colocarla en posición. Lo voy a descubrir. Ahí está. Muy bien. A ver. Mira. Ay. La quiero tanto. En cada serio. Temporada, Pía, la gente, la prensa especula sobre su presencia. Muchos dicen, no, ahora sí ya no va a estar. Pero siempre termina estando. Así es. Y te cuento algo más. Es poseedora de uno de los clubes de fans más grandes del Perú. ¿Es verdad? Así es. Es muy versátil. Ella es actriz, cantante, bailarina. Ella hace todo, en verdad. Y todo lo hace bien, ¿ah? Todo lo hace muy bien. Además, es súper divertida. De verdad que sí. Pero de fuerte temperamento. Tiene su genio. Tiene su genio. Yo tengo una pregunta para ella. Que me señale a la derecha si quiere ser leona o a la izquierda si quiere ser cobra. A ver, ¿quiere ser leona o cobra? Ha estado en los dos equipos, acuérdense. Bueno, para mí, me encantaría. Su corazón late por tenerla en el equipo. ¡Es leona! Dice que es leona. ¡Lo sabía! Vamos a ver, ¿ah? Se considera la única. Hoy también. Aguanta. Esto ya, ya lo he escuchado antes, ¿ah? ¿Por qué? Se considera la única reina de la manada. ¿Y qué? Yo escuché que Diana dijo eso. Se ríe. En serio, Diana dijo la reina de la manada. Y ella además no piensa cederle el puesto a nadie. Bueno, hay dos reinas de la manada, entonces, ¿no entiendo? Eso parece, muy bien. Considera. A esto es guerra su verdadera casa. ¿Y cuál es su frase, Mati? Si vas a tirar la toalla,
que sea porque ya te secaste la frente para seguir luchando. Bien ahí. Me encantó. Vamos a presentarla entonces. Con ustedes. Siempre es un placer tenerla. Sus fans van a delirar con su presencia. Van a estar felices. Van a retumbar las redes sociales. Van a ser tendencia en el Twitter de todas maneras, ¿estás segura? De todas maneras. ¡Ella es! ¡Ella es! Actriz, todo es Michelle Soifer. ¡Michelle! ¡Qué lindo tenerte, Michelle! ¡Qué bueno tenerte aquí con nosotros! ¿Y sabes qué? Te he venido regia. Una modeladita. Una modeladita. Vamos, Michelle, una pasarela. Para los fans, para los fans. ¡Aló! Autoproclamada el sol. Te ha hecho esperar, Michelle Soifer, nos has tenido a todos pensando en que sí, que no iba a estar. Siempre se especula sobre tu presencia, ¿no? Ay, siempre es un placer estar aquí. ¡Hola, leones! ¡Cobras! Estoy emocionadísima de estar nuevamente en mi casa, feliz, de verdad. Mati, de verdad, con todo el cariño que te tengo. Ha sido tan lindo ser cobra, pero esta temporada tengo que ser leona nuevamente. Pero tú no decides, ¿no? Decide el tribunal, ojo, no te sientas tan segura. No te sientas tan segura. No, por ahí escuché como que había unos gatitos rondando. Pero no, tú sabes que mi corazón es de león y soy súper feliz. Veo rostros nuevos, veo obviamente a mis compañeros y me da mucho gusto de verlos y tenerlos aquí nuevamente. Vamos a presentarte a tus compañeros. Claro que sí, vamos, dale, por aquí, Michi, entonces. Ellos son nuevos, mira, Israel. Ahí está Israel. Joshua. Muy bien. El Guacho. Chavarri. Tu mejor amiga, Diana. Ajá. Sánchez. Ahí está Sheila. Miquela, la bailarina. Paloma. Palomita Fiusa. Corina. Y la negra Angie. Muy bien. Ahora sí, seguimos. Vamos, exteriores, entonces. Tenemos que recordemos que hoy día terminamos de presentar a todos y además, en breve, tú sigue votando www.americatv.com.pe porque en breve conoceremos al capitán, a los capitanes, porque exacto, son dos por equipo. De los leones y de las cobras. Perfecto, exteriores, vamos. ¿Quién vendrá ahora? ¿Quién nos va a sorprender? Oye, falta tanto. Baladán. Eyal, ¿dónde está Eyal? Vamos entonces. Ahí viene, ahí viene. ¿Quién será? ¿De quién se trata? ¿Será hombre, será mujer? Quedan pocos por presentar. Quedan pocos por presentar y faltan tantos. Sí. Ya, muy bien. Ya pasó el túnel. Vamos, Pía, vamos, vamos, vamos a chismear, a chismear. ¿De quién se trata? A ver. A ver. Ven por acá. Ay, ay, ay. Ya sé qué es. ¡Ay! ¡Es hombre! A ver, tráelo, 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 tráelo. Muy bien. Aquí al centro, por favor. ¿Listo? Acá está. Listo. ¿Estás feliz de verlo? Me encanta. Bueno, él es. Oye, cuántas cosas, ¿no? Empresario exitoso, modelo internacional, ha paseado su talento por muchas pasarelas. Y acá, ajá, ¿no? ¿Ya? ¿Y acá la gente? A todas las conquista por el estómago, las endulza. Ya sabrán de quién se trata. A ¡con ver, ustedes! Ha sido el mejor guerrero, además. ¡Él es! ¿Quién? ¡Ignacio! ¡Ya, ya, ya!
Lo más, gracias, bienvenido. ¿Qué tal, Luca? Oye, buen Luca. Oye, me gusta, así como... A ver. Bueno, bueno, bien. Ya. Oye, escúchame. ¿Qué tal, Luxazo, ah? Me gusta. Chévere, ¿eh? No, todos me criticaron atrás, vos. No, no les hagas caso. Atrás le estaban pidiendo un camblú guantán, le decían que era uniforme de mozo de chifa, pero nada que ver, no es así. Hay que cambiar un poco el look. No, te queda muy bien, te queda muy bien. Muchas gracias, Peter, por dejarme ahí, esperando. Ya me entendés vos. Hace 3 días que lo tienes ahí parado al pobre Ignacio. ¿Qué tal, cómo va todo? Bien, la verdad que... Lunes, martes, miércoles, ahí parado. Y escúchame, ya no duermes en tu casa, tú ya estás durmiendo acá en la cama, ¿no? Estás durmiendo acá. Vine a apoyar a la gente de producción. No, verdad, contento, feliz de estar otra temporada más. Para mí en mi casa, lo estaba esperando con mucha ansiedad, así que nada, a ver cómo se viene esta temporada. No, muy bien. Muy bien. Antes de presentar a tus compañeros, trate un par de cafecitos para la gente, no me digas. Ahí están, a los nuevos compañeros, ahí está Israel. Ignacio saluda entonces a todos los chicos. Joshua, nos vamos a exteriores. El guacho, mientras que se va saludando, vamos a exteriores, como dice Pía, entonces ya lo conocen a Gran Baladán. Ahí está. ¡Vamos, exteriores! ¡Que se abra la puerta! Se empieza a abrir la puerta. Y esa faja empieza a avanzar. Recordemos que hoy elegimos capitanes. Son 2 por los leones, 2 por las cobras. Y tú eliges por la página web www.americatv.com.pe. Sigan votando. Está Guti, Patricio, Mario Hart por los leones. Nicola Porchela, Hugo García y Mario Iribarren por las cobras. ¡Listo! Que ingrese entonces al estudio, que pase el túnel rápidamente, casi corriendo. Ya llegó. Allá apareció. Ya llegó. Vamos entonces a ver de quién se trata. Vuela, Mati. Vuela, vuela, vuela. ¿Qué pasa? Escúchame. ¿A dónde se estaba yendo? No sé. ¡Qué buena! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! Es súper querido. ¿Ah, sí? Desde su inocencia... ha conquistado a todo el Perú. ¿Inocencia? Sí, ahí lo vas a ver. Es actor, es deportista, habla varios idiomas. Él dice que esto es guerra de su familia y viene para quedarse. Es uno de los competidores más fuertes del programa y él es... ¡Él es! ¡Él es! ¡Illo! Me gustó. Gucci. Como nuevo. ¡Ay, chicos, todos! Esa chapa como mala. Que se arribe mi vida. Mira, chaval, que tienes un paso nuevo. Para que cambies. Eyal, yo pensé que no ibas a estar. Vi tus redes sociales. Chao, Perú, me voy, hasta siempre, no, ya me voy. No, no a ir, ¿no? Pero no, posible. No podría perder esta temporada. Me asusté cuando le dije, dije, Eyal se fue. Porque pusiste tus redes sociales que te ibas de Perú. No, tenía que ir a hacer un negocio allá. Ah, bueno. Algo chiquito nomás. Ah, no era. Rapidito así. Y nada más. Ah, era el todo. Sí. Exacto. Pero la verdad estoy ¿Extrañabas? Muy feliz. ¿Extrañabas acá esto es guerra esta semana? Obvio, estuve extrañando estar con todos mis amigos, con toda esa familia de Esto es Guerra. ¿En qué equipo quieres estar? ¿En las cobras, en los leones? Mira, la verdad, esta pregunta es muy, muy difícil porque yo empecé en los leones y tengo mucho cariño a los leones, mucho cariño, pero me gustaría estar en las cobras con todos mis amigos, con mi capitán. ¿También han estado tomando clases de español? Porque lo veo como uno que está hablando así como más fluido, ¿no? Sí, tomé clases en Los Ángeles. Hay muchos latinos. Mexicanos. Mexicanas. Órale, mexicanas. Yo no mexicanas. Mexicanas, especificando siempre. Sí, me ayudaron bastante. Muy bien, Eyal, estamos felices de que estés bienvenido, aquí. Bienvenido, Eyal, a saludar a tus compañeros. Entonces, ahí están tus compañeros. Hay gente nueva. Ya saben, ¿ah? Si Eyal no llega a la final, se va el otro equipo. Muy bien, vamos entonces exteriores. Vamos exteriores, por favor, señor director. Uno más. Hoy día habrán 2 capitanes por equipo. Uy, nos indican que 2 minutos y 2 minutos aproximadamente y se cierra la votación. Así que, vote.
empieza a avanzar la faja. Oye, todavía faltan muchos conocidos y ya los cupos cada vez son... poquitísimos. Claro, nada. Hoy, dos capitanes por equipo. Me indican que ya llegó al túnel. Ahí está. Vamos, Pía, por favor. Ahí voy. A ver, a ver. Me aprieta así la mano. A ver, chequea. Increíble que venga nervioso. Ah, está nervioso. Ajá. Soltero codiciado, me indican. Es soltero codiciado. ¿En serio? Varios realities lo quieren, pero él está acá. Muy bien. Además, es un extranjero que se roba el corazón de todos con el baile. Así de simple, con el baile. Su frase, no me subestimen. Ahora regreso para que conozcan al mejor. Vamos a presentar. Desde Brasil. Se ganó el cariño de todos en segundos, nada más. ¡Él es! ¡Él es! ¡Tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Garoto! ¡Garoto! ¡Más querido de la televisión peruana! ¡Thiago Cunha! ¡Chuchuca! ¿Cómo es este chico para bailar tan bien, por Dios? ¿Por qué eres tan, tan querido? ¿Por qué la gente te quiere tanto? Porque es el brasileño para mí el más querido. Es lo máximo. No, no soy el más querido, pero yo creo que el baile ayuda mucho, ¿no? La alegría que el baile transmite, eso es algo que se siente rico. Yo creo que por eso. Lo máximo. Lo que pasa es que él tiene mucha simpatía. Se ha ganado el cariño. Es un brasileño encantador. Exacto. A mí me encanta ese pasito que tienes, ese que haces que te... A ver, ¿cómo es ese? Ese. Para que Matías lo haga, pero de aquí como a... A ver, intenta. No, me parto la rodilla. A ver, vamos a bailar. Como Paloma, van a hacer casting aquí, en el programa. ¿En serio? Sí, van a hacer un casting para escoger... ¿Cuántos integrantes? 3 integrantes para Exporto Brasil. ¿No? ¡Sí! ¿Y lo van a hacer aquí? ¡Aquí! ¡Me encanta! ¿Les gusta la idea, Palomita? ¿Te gusta la idea? Muy bien, muy bueno. Bueno, así que todos ustedes ya saben, tienen que venir aquí al programa, bueno, para hacer el casting, para hacer parte de Exporto Brasil. ¿Qué tiene que tener un integrante de Exporto Brasil? A ver. Tiene que gustar bailar. Claro que sí. Simpatía más que nada. Simpatía, ¿no? Más que nada. Y ritmo. ¿Qué podría ser? Son dos cosas esenciales. No. Pero por supuesto. Por simpatía sí, pero por ritmo no, pues Mati. Ah, bueno. El más indicado. Tengo la mitad. Y tiene que tener carisma, ojo. Y tú tienes carisma. Tú tienes la pinta. Tú deberías estar en Exporto. Eso, chicos, yo debería estar. Chicos, para ustedes, por ejemplo, los guerreros que vemos aquí, ¿quién podría ser un buen postulante, digamos, no? Facundo. 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 Muy bien, Facundo, ven, por favor. A ver. ¡Música! ¡Casting en vivo! Y de las chicas, Palomita, de las chicas. De las chicas, yo
creo que podría ser. Ah, bueno, Angie, Angie sería un... Angie, vente para acá, Angie, vamos. Empezamos el casting ahorita. Diana también, Diana. Más adelante, más adelante. A ver. Diana, Diana, únete, únete, Diana. Vamos, casting en vivo ahorita. Saben, prepárense sus casas, chicas y chicos. Son tres, entonces. Son tres integrantes. Va a haber un casting aquí. Gracias, gracias, Dianita. Gracias, chicos. Tiago, por favor, te invito a saludar a todos sus compañeros. Bueno, tenemos el... Pedimos cronómetro, entonces, porque en un minuto y medio lo vamos a poner. Se van a cerrar las votaciones para los capitanes. Tú tienes la posibilidad de elegir a quien consideres debería ser el capitán de Así los es. Leones y de las Cobras. Así que la persona que está en Excelón va a tener que esperar un ratito. En 3, 2, 1, que corra el tiempo. Ya está, ahí lo tienen. Que corra, que corra. Un minuto y medio que empieza a correr. Ya, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Acabado ese minuto y medio, se cierran las votaciones. Recordemos que por las Cobras están como candidatos Nicola Porchela, Mario Iribarren y Hugo García. En el caso de los Leones está Mario Hart, está Patricio Parodi y Gundy Cabrera. Así es. La elección es sumamente difícil, vamos a ver qué va a pasar. El cronómetro que está detrás nuestro nos indica que solamente ustedes. Queda un minuto, María Pía. Uy, no. Solo un minuto y sabremos a quién eligió la web como capitán de su equipo. En el caso de los Leones, los tres elegidos, convocados, o como lo quieran llamar, han sido capitanes de los Leones. Y los tres lo han hecho sumamente bien. En el caso de las Cobras, Iribarren ya ha sido capitán de los Retadores, Nicola Porchela, capitán histórico de las Cobras, y Hugo García ha sido capitán, pero en Teams. Así que los tres también tienen conocimiento y experiencia en lo que significa ser capitán de un equipo. Entonces, ¡vota rápido! ¡Quedan 24 segundos! En todo caso, Hugo García sea elegido, sería la primera vez, entonces, aquí sí, en Esto es Guerra. Es verdad, sería la primera vez que sería capitán en Esto es Guerra. Apenas 15 segundos, Mr. G, nos separan de conocer los resultados. Y ahora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! No hay más. No hay más, exactamente. No hay más, María Pía. Y vamos a empezar sabiendo el voto de los Leones. Los Leones, comenzamos con los Leones, perfecto. Entonces viene Sheila con el sobre. Vamos entonces. Vamos a ver entonces. Primer capitán para esta nueva temporada. La banda. Te la voy a traer, María Pía. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasará el día de hoy? Tú lo quisiste, tú votaste, por lo tanto, tú lo has elegido. ¿Más de cuánto? Más de 120 mil votos. Llegó el momento. En menos de una hora, dicen, menos de una hora. Claro, 120 mil votos. Ni siquiera. ¡Qué increíbles son los fans! ¡Cuánto apoyo a los chicos! ¡Cuánto apoyo al programa! De verdad, muchísimas gracias. Muy bien. Llegó el momento entonces de conocer quién será
el primer capitán de los Leones. ¿Quieres mirar o quieres esperar, Diego? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Lo presentamos? ¿Lo decimos? Vamos. Entonces, el primer capitán de los Leones de esta temporada, porque tú lo pediste, porque tú lo quisiste, más de 120 mil votos. ¡Él es! ¡Patricio Parodi! ¡Felicitaciones, Pato! Nuevo capitán de la temporada. Aquí tienes tu banda. Te la coloco una vez. Patricio, ¿qué le quieres decir al público? ¿Cómo te sientes? Imagínate, más de 120 mil votos. Feliz, súper contento, porque gracias a ellos estoy de capitán. El apoyo es inmenso, el apoyo que me tienen desde que estoy acá en el programa. Mucho cariño me brindan y yo prometo darles como siempre lo mejor. Dar todo, enseñarle a los nuevos en caso estén en mi equipo. Dar todas las estrategias necesarias para llegar al equipo campeón nuevamente. Y todo es gracias a ellos, en verdad. Muchas gracias. ¿Y llevarnos esta temporada o no? Como siempre, es el heptacampeonato. Bien, ojo, te felicito, que tanto Guti como Mario Kart todavía pueden ser capitanes. Bien, chicos, los invito a pasar, por favor. Ven, Guti, acompáñame. Ven, Mario. Ahora. Ven, Mario, te colocas aquí. Guti, te colocas allá. Tendrán que esperar a que sus compañeros voten. Van a votar todos, ¿ah? Tanto. En realidad no sabemos quiénes son leones y son cobras, en realidad. Así que todos votan. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante, Mario, chicos. Por favor. Así que todos votarán, porque los que están atrás nuestro no tienen ni idea si serán leones o cobras. Votarán simplemente porque ellos creen que tanto Guti como Mario merecen ser capitanes. Exacto, así de simple. Así de simple. Perfecto, entonces nosotros nos colocamos a un lado. Como comenzamos siempre, entonces y empieza. Nicola Porchela. Un histórico del programa. Fundador del programa. Lo siento súper seguro, como que va de frente, no va a dudarlo y va hoy. ¡Guti! Mira tú. Con Guti Carrera, quien ya ha sido capitán también, ¿eh?, de los Leones. Muy bien, es el turno ahora. De Facundo González. Vamos, Facu. Tómate tu tiempo, tranquilo. No sabe ni siquiera en qué equipo estará Facundo, en qué equipo... Se va ante Guti. Guti Carrera ya tiene dos votos. Es el turno de otro candidato. Hugo García. Piensa bien, Hugo. Piensa bien, Huguito. Él ha trabajado con Guti. Es muy amigo de Mario Kart. ¡Y él va donde Mario! ¡Donde Mario Kart! Se pone 2 a 1. Es el turno ahora de Diana Sánchez. A ver. ¿Qué va a pasar con el voto de Diana? ¿A quién se lo va a dar? Dice que está muy fácil. Yo creo que ya no tiene nada. No, súper decidida. Qué claro, vale. Nada que pensar. Va donde Mario de frente. De frente, hay dos. Votos, dos votos contra dos. Tanto Guti como Mario ahorita están igualados. Cualquiera de los dos acompañará a Patricio Parodi en la capitanía de los Leones. El turno de Ignacio Baladán. Muy bien, Ignacio. No puedes hablar, Ignacio, no puedes hablar. Tenga mucho cuidado con conversar porque después se anulan los votos. Recuerda que tú podrías ser capitaneado por uno de ellos.
si es que estuvieras en los Leones, Ignacio? Así que piensa muy bien. ¿A quién quisieras como capitán? Antes, María Pía, antes de saber el voto de Ignacio, quiero decirles a la gente en sus casas que si bien es cierto Patricio Parodi ya es capitán por la web, el siguiente elegido tiene exactamente el mismo peso que Patricio. Correcto. Son dos capitanes por equipo que, al igual que la temporada pasada, los dos tenían igual peso en toma de decisiones, en jerarquía y todo dentro del programa, para que quede claro. Ahora sí, por favor, continuamos con la votación. Vamos. Ignacio, es tu turno. Tu voto va para... Ignacio mira a Patricio y se va con Guti. Con Guti Carrera. Muy bien, ahora viene Angie Arizaga. Angie es fundadora también del programa. Ella ha estado en las dos capitanías, tanto en la de Guti como en la de Mario Hart. Así es. Entonces, sabe del trabajo de ambos, ¿no? Nicola Porchela ya se inclinó por Guti. Vamos a ver si Angie tiene la misma decisión. Hay tres a favor de Guti y... ¡Uy! Efectivamente, ahora serían cuatro votos a favor de Guti y dos votos a favor de Mario. Es el turno de... una excombatiente. ¿Quién? Paloma Fiusa. No puede hablar, Paloma. Piénsalo bien. ¿Hará lo mismo que Facundo? ¿O se inclinará por un excompañero de trabajo? Ellos la temporada pasada se han apoyado muchísimo, muchísimo con Mario Hart. La está pensando, ¿ah? Sí, como que tiene una duda enorme porque no sabe si seguir a Facundo. Ojo, Pía, que los guerreros parece que están apoyando tanto a Patricio, que ha sido también de las Cobras, y Guti Carrera, que también ha sido de las Cobras. Podría ser aquí, no sé, algo está pasando, algo raro está pasando. Vamos a ver. Vamos. ¿O será acaso que los excombatientes van a votar todos por Mario Hart y todos los guerreros van a votar por Guti? También podría ser. Porque Guti nunca ha estado en combate, ¿no? Exactamente. ¿Podría ser eso también? Dale, Paloma. ¡Va por Mario Hart! Parece que la teoría es cierta. Los excombatientes se están inclinando por Mario Hart y los guerreros por Guti Carrera. Bueno, veamos ahora el voto de alguien que ha estado en ambos programas, y me refiero a Sheila Rojas. ¡Uy! Ahora, podemos Patricio ver. Patricio la mira fijamente. Patricio la mira como diciendo, yo no te voy a decir por quién votar. Tú decide. Hay cuatro votos para Guti, tres votos para Mario. Es un voto importante el de Sheila. Claro, porque si estuviera en los Leones, no estaría sabemos. Definiendo, no, si estuviera, sí, sí, sí. Estaría definiendo a su capitán. A quien acompañaría justamente a Patricio. Así es. Vamos, Sheila. Ella va. Su voto es para... ¡Mario Hart! Su compañero de viaje. Parece que este viaje ayudó a afianzar la amistad. Es el turno de otro candidato a capitán. El último que queda por las Cobras, Mario Iribarren. Voto interesante, ¿ah? ¿Eh? Bueno, es un excombatiente. Podría estar ya todo decidido en cuanto al voto de Mario. Y creo yo que no la va a pensar mucho. Sí, yo. Son amigos, además, de muchísimo tiempo. Exacto. Además, se han llevado súper bien la temporada pasada. Han sido capitanes ambos juntos. Capitanes, y va con Mario Hart. Lógicamente, va con Mario Hart. Y ha ahora... ha cantado Iribarren, ¿no? La balanza se inclina a favor de Mario Hart. Cinco votos para Hart, cuatro para Guti. Es el turno de
Eyal. Eyal. Sí, tú. Eyal también, ojo, ha estado en los dos programas. Vamos a ver si continúa con la votación de los guerreros o se inclina por los combatientes. Ojo, que la temporada pasada Eyal se molestó con sus capitanes por haberlo puesto con un pie afuera del programa. Así es, y se pasó el equipo a los guerreros. Y se fue a los guerreros, exactamente, se fue a los guerreros. Vamos a ver si esta vez se va con los excombatientes o con los guerreros. ¡Con Guti Carrera! Eyal no olvida. Eyal dice, tú casi me sacaste la temporada pasada. Me voy con Guti Carrera. Me sorprende, ¿ah? 5-5 la votación. Están igualados, María Pía. Muy bien, el turno de Corina. Otra que ha estado en los dos programas, Pía. Ha sido guerrera y también ha sido combatiente. Vamos a ver si va con Guti Carrera o con Mario Hart. Claro, la temporada pasada trabajó de la mano de Mario Hart y Mario Picarre, no te olvides. Sí, claro. Ella va por Mario Hart. Con Mario Hart, entonces. El turno de Tiago. Algo le dijo Michelle antes de irse. Vamos a ver, Tiago, entonces, ¿a quién quiere como capitán de los Leones? A ver, Tiago. ¡Wow! ¡Guti Carrera! Hay 2, 4, 6 votos para Guti. 2, 4, 6 votos para Mario Hart. Muy bien, el turno de Diego Chavarri. Ahí va Chavarri. Diego Chavarri terminó la temporada con los retadores, ¿ah? Sí, pero Diego nació aquí. Diego es guerrero. Bueno. Y va por... ¡Con Guti Carrera! Quedan 4 votos. Queda Israel, Joshua. Miquela y Michelle. La única antigua es Michelle ahí. ¿Eh? Los demás son todos nuevos. Vamos Joshua. Con Joshua. Joshua, por favor. Ojo que Joshua no ha estado nunca en ninguno de los dos programas. Uno de ellos dos será el capitán. Y Joshua quiere que sea Guti Carrera. Ahora hay 7 votos a favor de Guti. 6 para Mario Hart. No, no. 2, 4, 6, 8. ¿8? ¡Wow! Pero... ya tiene 2 de ventaja, Miquela, por favor. De verdad, es 8. Miquela solo ha estado en combate. Y Miquela decide darle el voto a... ¡A Mario Hart! Mario Hart. 7 votos para Mario Hart. 8 votos para Guti. Cualquiera de ellos dos acompañará a Patricio Parodi en la capitanía. Vamos con Israel. Podría darle el voto a Mario Hart y empatar o darle su voto a Guti para que se haga una mayor diferencia, pero no, se lo da a Mario Hart. Empató. 8 a 8. Me muero. Ya viste quién define esto, ¿no? Cualquiera de ellos, sí, Michelle. Cualquiera de... Ah, no, me indica que Patricio también vota. Ojo, nos habíamos olvidado de Patricio. Patricio Parodi también vota. Muy bien. Va 8 a 8. Y ahora sí, Michelle Soifer, por favor, tu voto. Ella ha estado también en los dos programas. Así es. Como lo mira Mario. ¿Por qué lo miras así? Lo está mirando, pero... Esa carita de Michelle, ¿qué ha pasado? A ver. Y el voto de Michelle va para
ella es Leona de corazón, por lo tanto su voto es importantísimo. Importantísimo. Y el voto de Michelle va para... ¡Va para! ¡Mario Hart! Y con esto... Patricio podría empatar o asegurar la victoria de Mario Hart como capitán. A ver, Michelle, me intriga. ¿Por qué le diste tu voto a Mario? Sorprendente, ¿no? Creo que, a pesar de todo lo que nos hemos dicho, es un buen capitán. Le doy la bienvenida a Guti igual, pero creo que tiene que estar una temporada más para ponerse al día de todas las cosas que vienen pasando, la competencia y todo lo, prácticamente las cualidades que tenemos cada uno. Entonces, Mario, ya se la sabes. Él es un capitán muy, con mucha estrategia. Y si yo voy a estar en los Leones, eso es importante. Bien. Si es que no. Muy bien, Michelle. Válido el argumento. Muy bien. Me indican que Jaco Eskenazi, que mañana estrena programa, se encuentra por aquí. Jaco, por favor, al ser tú un histórico de los Leones, puedes acercarte a aconsejar a Patricio Parodi. Difícil momento. Mira, podrían empatar si Patricio decirle su voto a... Algo que quiere decirle a... No, díselo a él directamente, díselo directamente claro. A él. Anda, conversa con Patricio, les damos unos segundos. Capitán histórico Jacobo Eskenazi ingresa para conversar con Patricio Parodi. Mañana, Jaco con Karen Schwartz estrenan programa aquí desde Pachacamac a las 5:30 de la tarde. No se lo pierdan. No se lo pueden perder, muchísima suerte para los dos. Ahí están conversando. Vamos a ver. Consejo, instalando Jaco a Patricio. Les damos los últimos 10 segundos, chicos, para tomar una decisión. Ahí se abrazan. O Guti o Mario Hart. Si Patricio vota por Guti, empatan. Y tendría que definir María Pía Copelo, no, ojo. No. A mí no me pongan en esa posición. Si le da el voto a Mario, ya Mario será el acompañante como capitán. Ya lo hice una vez. De Patricio Parodi. A mí me tocó la otra vez también. Muy difícil. Terrible. Listo, se acabó el tiempo, Jaco, disculpa. Mucha suerte, Jaco, para mañana, 5:30 de la tarde, con Karen Schwartz. Gracias, Jaco, por estar aquí. Gracias, Jaquito. Perfecto. Muy bien, Patricio. Vamos, Pato. Importante tu voto. O le das tu voto a Guti y empatan, o lo contrario, defines esto dándole tu voto a Mario Hart. Después de su votación le preguntaremos a Jaco si es que le hizo caso o no. Patricio Parodi, de frente te pregunto, ¿te sirvió el consejo de Jaco? ¿Has escuchado a un capitán histórico? Sí, creo que yo tenía un poco las ideas confundidas, no estaba tan claro. Es difícil tener a ellos dos acá adelante. Pero de cierta forma mi inclinación iba hacia uno de ellos y concordó con lo que Jaco, hablé con Jaco, así que me siento más aliviado también de tener el apoyo, su apoyo, ¿no? Eso quiere decir que están de acuerdo. Estamos de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Listo, entonces, no hay tiempo para más. Conoceremos si Patricio le da el empate a Guti o la capitanía a Mario Hart. Muy bien, Pato. Ay, no, qué momento. Vamos, Pato. Y Mario Hart o Guti Carrera esperando la votación del Pato. Algo le dice a Guti, algo le dice a Mario. ¡Y es ¡Sí! Mario! Muy reñida votación, tanto Guti como Mario han pasado por un momento muy, muy ajustado. Bien. ¿Dónde está la banda, por favor? Ahí la traigo, Pía, yo te la traigo. Ahí, gracias, Pato. Ahí va Pato corriendo entonces por la banda. Mario, increíble. Una gran oportunidad, de verdad. Pónsela, por favor. Patricio Parodi y Mario Carlos, dos capitanes de los Leones. María Pía, ahí están tus capitanes. Muy bien, ¿qué sientes?
Estoy contento y agradecido. Creo que con Pato vamos a hacer una muy buena dupla. Vamos a hacer un buen complemento. Yo tengo de repente un poco más de experiencia capitaneando por la cantidad de tiempo que tengo en estos programas. Pato es un gran competidor y va a aportar, como siempre lo he hecho, muchísimo en lo que son los trucos o en las competencias. Así que estoy seguro que entre los dos vamos a hacer un gran trabajo y vamos a llevar a los ¿Es una revancha para ti, Mario? Por ¿El ser capitán otra vez de los Leones? Claro que sí. Es una revancha que espero salir victorioso esta vez. Espero ganarme la confianza de quienes vayan a estar en el equipo, el cariño y la confianza de toda la gente en sus casas, todos los fans de los Leones, los fanáticos. Prometo que voy a dar lo mejor de mí y que junto con Patricio vamos a hacer todo lo posible por llevarlos a la victoria. Mucha suerte. Estoy segura. Ojalá estoy segura, ojalá chicos. Que no, pero mucha suerte. Ellos feliz. Son los capitanes entonces de los Leones. Patricio Parodi y Mario Herr, capitanes de los Leones. Así, Mr. T, increíble. Yo creo que se van a complementar súper bien, súper bien. Pero ahora, la web también nos dice quién es el elegido por el público para capitanear. Ahora, a las cobras, por favor, Sheila. Gracias, Shay. Vamos entonces. Porque tú quieres que sea el capitán de las cobras. Quiero ver, por favor. Porque consideras que él tiene que estar al mando del equipo. ¡Él es! ¡Él es! ¿Quién? 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 ¡Él es! ¡Nicola Porchela! Nicola, entonces, es el elegido por el voto del público, por la web. ¡Histórico capitán de las cobras! ¡Una vez más! Una temporada más. Es un orgullo ponerte desde esta banda, hijo mío. Y ahí está Nicola Porchela. El capitán histórico de la Cobra. Nicola, desde que se crearon las Cobras, tú siempre has sido el capitán. ¿Qué quieres decirle a toda esa gente que te quiere y te quiere ver siempre como capitán de las Cobras? Agradecerle a todos los que votaron por mí. Y lo mismo de todas las temporadas, Matías. Regresaron las Cobras, regresaron los Leones. Prometerle que voy a dejar sangre, sudor y lágrimas y sacar a mi equipo adelante como lo he hecho desde la primera temporada hasta esta y campeonar, como siempre lo he venido a hacer, a campeonar. ¡Un histórico! ¡Un histórico entonces! Capitán de las Cobras, Nicola, te dejamos un segundo nada más. Un segundito nada más. Porque todavía tenemos que elegir, o bueno, ustedes tendrán que elegir entre Mario, Iribarren y Hugo García. ¿Quién Mira será el que acompaña a Nicola? Uy, uy, uy. Dios mío. Oye, no. mira. No, escúchame. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Buenazo! ¿Qué es eso? Estoy comiendo el nuevo Vicio Maní. El único con un maní más grande y crocante. Y lo mejor, bañado en delicioso chocolate. ¡Déjame uno, pues, Mati! ¡Para variar! ¡De costa! Lo máximo, ¿eh? A ver. Te dejo varios, Pía. Te dejo varios porque están buenísimos. Bueno, espérate un ratito. Ya. Voy. Gracias, Vicio. ¡Ya están! ¡Hugo García! Y Mario Iribarren, dispuestos a saber cuál es la decisión de sus compañeros. Después de la pausa, un capitán más para las cobras, aquí en esto. Es guerra. La cosa está entonces entre Hugo García y Mario Iribarren. Cualquiera de ellos dos acompañará a Nicola Porchela en la capitanía de las cobras. Primer voto, entonces, es de, precisamente, quien será acompañado por uno de ellos dos, Nicola Porchela. Capitán histórico. Importantísimo, porque de ahí sabremos con quién quiere ser capitán Nicola, quien ya está vestido de... ¡Se lo da cobra favor, y automáticamente, sin dudarlo, a Hugo García! El turno ahora de una excombatiente, Paloma Fiusa. Vamos, Paloma.
Leo sospechara, pero uno a veces se equivoca, pero no. Es excombatiente. ¡Se lo dan Mario Iribarren! Mira, a pesar de que Hugo también ha sido combatiente, yo creo que los guerreros van a apoyar a Hugo y los combatientes a Mario Iribarren. No pueden haber sorpresas, Matías. Es el turno de Patricio Parodi. Ahí está, esto me interesa. Muy amigo de Hugo García. Vamos a ver a quién le da el voto. ¡A Hugo! ¡Hugo! Dos capitanes, como son Nicola y Patricio, respaldando a Hugo. ¿Quién va? Mario Hart. Mario Hart, tu turno. Bueno, aquí vamos a ver entonces. Acaban de ser capitanes Mario Hart y Mario Iribarren. Exacto, han trabajado juntos. Acaban, ajá, pero también ha viajado con Hugo García al norte. No, son muy amigos, son muy amigos. Y con Patricio también. Sí. Así que la tiene difícil, ¿no? Complicado. Vale, Mario. ¿Quién va? Con el Mario Iribarren. Dos votos contra dos. El turno de Guti. Guti Carrera, entonces. Bueno, ahí está, ahí está. Ahí viene Guti, estaba viene. Justo a un lado. Y Guti. Hugo no votó por Guti. ¿A dónde iría Guti Carrera? Creo que... ¡Iribarren! Bueno, Hugo no votó por Guti, me estoy acordando. Quizás eso tuvo que ver. Bien. Ignacio Baladán. Ignacio viene como tranquilo, como seguro. Ignacio. Como que su voto es para Hugo. ¡Hugo! Hay tres votos para Hugo, tres votos para Iribarren. Muy bien, tu turno, Eyal. Ya le estaba muy molesto la temporada pasada. Y el voto es para Hugo. Cuatro votos entonces para Hugo. Tres votos para Iribarren. Ojo que ya no le ha dado el voto ni a Mario Oscar ni a Mario Iribarren. Recientísimo. Muy bien. El turno de Corina. Corina mueve la cabeza, como que no sabe qué hacer. Vamos, Cori. Ella decide por... Ella ha estado, ojo. Bueno, aquí es complicada la cosa, porque claro, tanto Iribarren como Hugo ya han estado en este programa, pero también en combate. Así es. Al igual que Corina, que ha estado en los dos programas. Vamos a ver entonces. Además, todos fueron parte de los retadores, ¿acuerdan? Sí. Vamos a votar. Corina va por Mario Iribarren. Por lo tanto, igualan en la votación. Cuatro votos para Iribarren, cuatro votos para Hugo García. Y ahora, una excombatiente, Diana. Diana. Bueno, Diana cada vez que vota la siento súper segura, la verdad. Pero acá no sé qué tanto, porque Hugo también ha sido combatiente, ¿ah? Pero... Sí, pero creo que... A ver. La balanza se inclina un poquito más hacia el otro lado. Mario Iribarren, entonces, tiene cinco votos. El Hugo turno García, cuatro. Es de Facundo, que lo veo ahí relajado. Dale, Facundo. Recordemos que ya los Leones tienen sus dos capitanes, Mario Hart y Patricio Parodi, y Facundo le dio el voto a Hugo García. A Hugo García. Por lo tanto, eso está... 5 a 5, sí, iguales. Igualado. El turno de votar de Diego Chavarri. Aquí se podría conocer... Aquí se va a conocer, mejor dicho, después de esta votación, al acompañante
de Nicola Porchela en la capitanía de las Cobras. Y le da el voto. Ya está, su voto es para Hugo. Volteó entonces Hugo García la votación, 6 a 5. Vamos, es su turno, Angie. Angie Arizaga. Nicola ya votó por Hugo. Patricio también ha votado por Hugo. Dos capitales con Hugo. Y Angie le da el voto a Hugo. Por lo tanto, hay 2, 4, 6, 7 votos para Hugo, 5 para Iribarren. ¡Vamos, Miquela, tu turno! Miquela. Identificada con combate. Identificada entonces con el capitán Iribarren. El turno de Tiago. Vamos, Tiago. Vamos a contar los votos. 2, 4, 6, 7 para Hugo. 2, 4, 6 para Iribarren. Y el voto es para Hugo García. 8 a 6. Y solo faltan votar 4. De esos 4, 2 son nuevos. Hugo García ha sido 2 veces mejor guerrero, ¿ah? Claro. 2 veces mejor guerrero. Con esto también lo asegurarían en su equipo. Nombrándolo capitán, lo aseguran en el equipo de las Cobras. Es verdad. ¿No? Es el turno de Joshua. Ahí está. Un super guerrero contra un capitán histórico de combate. Le da su voto a Mario Iribarren. 2, 4, 6, 8 para Hugo. 2, 4, 6, 7 para Iribarren. Así es. Otro nuevo entonces tiene que votar y es Israel. Dale, Israel. Israel escucha un poco las segundas y le da su voto a Mario Iribarren. Empató entonces 8 a 8 y quedan votar 2. Entonces, es el turno de saber por quién votará Michelle Soifer. Vamos, chicas. Dale, Michi, no pueden hablar. No pueden conversar, chicas, vamos. Michelle Soifer. Como siempre, sus votos son sumamente interesantes. A veces polémicos. Sí. Ay. Se abraza con Hugo. Y se va con Mario Iribarren. Mario Iribarren, por lo tanto, hay un voto más a favor de Iribarren, que tiene 9, 2, 4, 6 y tienen 8. Y tiene 8 Hugo García. Sheila podría darle la capitanía a Iribarren o hacer que Hugo empate en votos. Sheila está un poco reclamando la posición que tiene en este momento de definir la situación, pero Sheila, eso es así. Muy bien, Shay. Vamos a ver. Quiero un poco escuchar lo que Sheila siente en ese momento, porque de hecho es... Es complicado. Pía, tú y yo también hemos estado en esa posición. No, es horrible. Y es terrible. Sheila, ¿qué es lo que un poco nos estás tratando de decir? Es que nunca he estado en esta situación, la verdad. Y para mí es difícil votar por alguien. No me gusta. Y peor decidir ahora entre Hugo y Mario Iribarren. Se me hace difícil, no puedo votar por ninguno de ellos, la verdad. Esta es una situación y una decisión muy complicada para mí. Y no, no podría decidir por uno. Sheila, tienes que armarte de valor. Tienes que decidir, lamentablemente. Y eso está sobre tus hombros. A todos nos ha tocado en un momento tener, ¿no? Que... esa responsabilidad. Yo te voy a decir, Sheila, quiénes han votado por Hugo. Nicola Porchela con Hugo. Patricio Parodi con Hugo. Ignacio, Eyal, El Guacho,
Chavarri, Angie y Thiago con Hugo García. Por Iribarren, Michelle Soifer, Paloma, Mario Hart, Cuti Carrera, Corina, Diana Sánchez, Miquela, Joshua e Israel. Así están las cosas. Vamos, Sheila. O te sumas a los que votaron por Iribarren o te sumas a los que votaron por Hugo García. Ojo, que Mari Iribarren tiene un voto más, ¿ah? Es verdad. Sheila, ¿podría darle el empate a Hugo o la, definitivamente la capitanía a Mario Iribarren? Dale, Sheila, ármate de valor. Uno de los dos será el capitán de las cobras. Uno de los dos acompañará a un histórico como Nicola Porchela. En el caso de Hugo, sería la primera vez en esta guerra que sería capitán. En el caso de Mary Iribarren, también, que viene con muchísimas ganas, sí. Lo dijo de que ingresó. Fue de los retadores, pero nunca ha estado capitaneando. Correcto. A las cobras y ni mucho menos a los leones. Tienes 10 segundos, Sheila. 9. Vamos, Sheila, decide. 8. 7. 6. Es tu voto el que define. 5. 4. 3. 2. 1. No hay tiempo para más. Sheila, necesitamos conocer tu voto. Sheila decide que... Sheila decide que... Antes de que termine de votar, Sheila, ¿qué dice el público? Uy, uy, uy. Mira, los hombres gritan Hugo, las chicas gritan Mario. Así está la cosa. Dividido entonces. Sheila, ¿el tiempo se acabó? Listo, Sheila, por favor. Abraza con Hugo. Y el voto va para... ¡Mario Iribarren, capitán entonces de las cobras! Acompañando a Nicola Porchela en la capitanía. Felicidades, Mario Iribarren, pero Hugo... Ya vas a tener tu oportunidad, ¿eh? Ya la vas a tener. Nicola, a tener por favor. Pronto, porque la mereces, de verdad. Nicola, al igual que las cobras, ¿todo bien con la elección de Mario Iribarren? Si es lo que la gente votó, yo no era mi decisión. Yo... No, vimos que no votaste por Mario Iribarren. Claro. Yo lo dije ayer, las cosas se ganan. Creo que Hugo se lo ganó desde que llegó, por eso voté por él. Ha sido dos veces mejor guerrero, una vez... También postuló y pensamos que había ganado. Así que Mario no tiene que demostrarme nada a mí ni al equipo. Tiene que demostrar a la gente en sus casas que son hinchas de las cobras y nos siguen hace 5 años, ¿no? Muy bien, antes de que respondas, felicitaciones. Gracias. Bueno, me hubiera gustado recibir el apoyo de Nicola, que es capitán histórico. Entiendo que haya votado por Hugo, porque efectivamente es el mejor competidor hoy en día de Esto es Guerra. Y tal vez lo merecía. Pero quiero contarte un poco, Nicola, hace unos años... Yo era también el mejor competidor de combate en esa época y me gané mi lugar en la capitanía. Fue algo nuevo y raro para mí, pero lo hice con muchas ganas y con mucho compromiso y logré sacar adelante en ese entonces a un equipo tierra, así se llamaba en combate. Y creo que me gané mi lugar como capitán. Vengo a hacer lo mismo aquí en Esto es Guerra. Voy a ponerle las mismas ganas, el mismo esfuerzo y la misma dedicación para que esta temporada los campeones sean las cobras. Muy bien. Yo no niego de tu capacidad como capitán, lo demostraste. A mí me han preguntado si me parece justo. Creo que para Esto es Guerra yo no estoy hablando de otro programa. Puede haber sido mucha gente capitán en otro programa, en otros formatos. Para mí, en Esto es Guerra, en este momento debería haber sido Hugo por lo que viene trayendo Hugo en estos momentos. Para mí es el mejor competidor ahorita, hoy por hoy, del programa. Igual mi apoyo lo vas a tener siempre. Vamos a sacar este equipo adelante, sé que lo vamos a hacer. Y
si voté por Hugo, están las razones, nada más. Yo sé lo que tú eres, sé lo que tú vas a dar para el equipo, sé el compromiso que tú tienes, y ese compromiso tienes que tenerlo con la gente, no conmigo. A mí no me tienes que convencer, tienes que convencer a la gente, no a mí. Te toca colocarle la bata. Pero igual es una elección, en realidad, listo, de todos. Mucha suerte. Los que son parte del programa, y hay que recibirlo con cariño, porque él, al menos yo lo conozco de la temporada pasada, y me ha demostrado a mí que da el 100% por el equipo. ¡Ojo, Pía! ¡Ojo! Después de la pausa se enfrentan los dos capitanes de cada equipo. Ya van a escuchar para qué. Se van a enfrentar por algo muy importante. ¡Nos vamos a la pausa aquí en Esto es Guerra! Todo listo para el enfrentamiento entre los dos capitanes. Nicola Porchela, Mario Iribarren son los capitanes ya de las Cobras. Por los Leones, Mario Hart y Patricio Parodi. Ay, lo veo con los uniformes sin emociones, chicos. Listo, ya, se le ve muy bien, se le ve muy bien, chicos, ¿de verdad que sí? Sí. Mira, en verdad, ¿eh? Hay un combate, un Esto es Guerra. Acá también hay un combate, un Esto es Guerra. Ellos se van a enfrentar, pero mañana, por algo muy importante. Además, falta presentar dos guerreros nada más, con tantos queridos. Nos vemos mañana. ¡Chao, chao! ¡5:30, 5:30 mañana! ¡Es Guerra!